Buenas noches. Estamos hoy a 1 de julio del 2024 y estamos aquí, los héroes vivientes, desde Times Square, celebrando el 6º aniversario del triunfo de la 4T en las urnas, del comienzo de la revolución de las conciencias. Son 6 años de muchos logros, desde megaproyectos hasta programas sociales donde el pueblo es primero. Y aquí estamos reunidos para celebrar. ¿Verdad que sí, compañeros? ¡Sí! ¡Sí! Entonces, ya nuestra presidenta, es presidenta electa también, Claudia Sheinbaum, que va a empezar para el siguiente año. Nosotros sabemos que ya acabaron los 6 años de, bueno, van a acabar los años, 6 años de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, pero hay todavía trabajo por hacer. Y desde Nueva York también estamos dispuestos a trabajar los siguientes 6 años para la revolución de las conciencias. Y vamos a dar aquí un espacio para los compañeros que quieran dar un mensaje de celebración y de agradecimiento por esta transformación que ya ha empezado. Eso, compañero Dani, préstamelo, Dani. Muchas gracias. ¡Estar con Obrador! ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Es un honor estar con Obrador! Hoy es 1 de julio del 2024. El 1 de julio del 2018 fue cuando empezó el movimiento de la Cuarta Transformación, el movimiento de Morena. Hace 6 años exactamente es cuando México se empezó a proyectar hacia el mundo. Es lo que nosotros, por primera vez como migrantes aquí todos, desde Nueva York, finalmente hemos sido escuchados. Finalmente hemos tenido a un gobierno que nos respalda. No nada más nosotros los migrantes, sino todo México. Todos los Estados Unidos están dando cuenta de que México hoy por hoy es un país que no le debe a nadie, que no le pide favores a nadie, que estamos a la par con Estados Unidos y hoy estamos orgullosos de celebrar nuestro movimiento, la Cuarta Transformación, Morena, viva AMLO, viva Sheinbaum y que siga la Cuarta Transformación. Es un honor estar con Obrador. ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Es un honor estar con compañero, Obrador! Compañero, al comedor Roberto. A ver si otro compañero tiene algo que decir. Bueno, en este momento estamos reunidos aquí los migrantes con orgullo para darle gracias al presidente que ha trabajado constantemente duro. Con sus mañaneras nos ha enseñado, nos ha politizado, nos ha enseñado, nos ha abierto los ojos. Por eso vamos a apoyarlo, lo vamos a apoyar siempre. Y le damos gracias, señor presidente, y vamos a seguir con él y con Claudia para seguir apoyando. Y viva México, estamos aquí los migrantes para apoyar por siempre. Es un honor estar con Obrador. Es un honor estar con Obrador. Es un honor estar con Obrador. Así es, compañeros, aquí está el pueblo unido apoyando la Cuarta Transformación. ¿Algún otro, compañeros? Bueno, buenas tardes, aquí vamos a... estamos festejando los 6 años que nuestro presidente ha estado gobernando y pues llegó para bien porque ha cambiado todo lo que había antes de la corrupción. Y pues hoy tenemos muchos programas, especialmente el apoyo a nuestros adultos mayores y pues a todos los niños que no trabajaban, que los nombraban ninis. Ahora ellos tienen un trabajo, tienen estudio y pues sembrando vida. Todos los productos, los programas van a continuar con Claudia Sheinbaum. Claro. Y pues... eso es lo que nos tiene reunidos para darle gracias a nuestro presidente y la bienvenida a Claudia Sheinbaum. ¡Que viva AMLO! ¡Que viva AMLO! ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Es un honor estar con Obrador! ¿Alguno más, compañeros? Hola, buenas tardes. Estoy aquí con los compañeros desde Nueva York y quiero mandarle muchos saludos al presidente y decirle que lo queremos mucho,
que no se nos va a olvidar todo lo que él ha hecho por nosotros los mexicanos, que siempre lo vamos a tener en mente aunque él se vaya. ¡Que viva López Obrador! ¡Que viva! ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva! ¡Que viva AMLO! ¡Viva! ¡Que viva Claudia! ¡Viva! ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¿Algún otro compañero que guste decir algo? Queridos hermanos, a todos como mexicanos, estamos reunidos aquí en el Star Square. Queremos agradecer a nuestro movimiento y a toda la comunidad. Queremos agradecer al presidente Obrador por abrirnos los ojos, por esta cuarta transformación. Que todo este sexenio que él ha construido, que lo tome en cuenta Claudia, para que ella siga los mismos pasos y que no haya fraudes y que todo este movimiento sigamos los pasos de nuestro querido presidente para que sigamos transformando la transformación. ¡Viva nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva! Así es, compañero, queremos continuidad con cambio. Las bases ya están puestas, pero estamos aquí dispuestos a trabajar por el segundo piso de la transformación. ¿Algún otro compañero que quiera decir algunas palabras? Por segunda ronda, segunda ronda. ¿Sí? ¿Quién va? Ah, bueno, va primero Roberto. Amigos y amigas, desde Nueva York, refrendamos nuestro apoyo, todo, a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí el 1 de julio de 2018, Andrés Manuel nos prometió un cambio verdadero. Nuestro presidente nos prometió una transformación de México. Nos dijo que no nos iba a fallar y no nos falló. Nos dijo que no los iba a traicionar y no traicionó. No los traicionó. No los mintió y no los robó. Y es por eso que el pueblo de México ha depositado su confianza en él. Durante estos 6 años, nos le quedan desafortunadamente 3 meses para concluir su mandato, pero el pueblo de México lo respalda hasta el último día de su gobierno. Pero lo más importante, compañero, que este 2 de junio volvimos a hacer historia. Tenemos nuestra presidenta electa, Claudia Sheinbaum, que será la que va a conducir nuestro país en los próximos 6 años. De igual manera, contará con el apoyo de su pueblo, porque fue elegida legítimamente por más de 35 millones de mexicanos. Y eso es un orgullo, compañeros. Y por eso, desde Nueva York, los migrantes estamos firmes para seguir apoyando a esta cuarta transformación que inició el 1 de julio del 2018. La oposición sigue sin creer, no puede creer que AMLO prometió un cambio verdadero, un cambio profundo, lo cual está llevando a cabo en estos tiempos históricos, y la oposición no lo puede creer. Pensaron que AMLO iba a ser uno como cualquier otro. Pero no, el presidente, por eso digo, el presidente no lo mintió, no lo robó y no lo traicionó. Y por eso respaldamos su gobierno hasta el 30 de septiembre de este año. Así que con mucho orgullo gritamos, es un honor estar con Obrador. 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 Así es, compañero, el triunfo este 2 de junio fue contundente y el pueblo, muy politizado, está mandando una señal de que queremos ese plan C para hacer realidad todas las reformas de nuestro presidente.
que se cumpla el plan C y vamos a empezar por la reforma al Poder Judicial. Así que ahí vamos. ¿Alguno de ustedes, compañeros, que quisiera hacer uso de la palabra por primera vez? Ahí va. Pues muchas gracias, señor presidente, por fijarse en la gente del campo, porque la gente del campo también tiene sueños. Y gracias a las ayudas sociales, la gente del campo está saliendo adelante. Muchas gracias por darle la oportunidad a las mujeres, que también las mujeres pueden salir adelante. No nada más los hombres, las mujeres también pueden. Y sí se puede. Tiempo de las mujeres. ¡Viva AMLO! ¡Viva, ¡viva! México! ¡Viva! Gracias. Amor con amor se paga. Eso es todo, compañera. El pueblo está con la cuarta transformación. Es un honor estar con Obrador. Es un honor estar con Obrador. Es un honor estar con Obrador. Así es, compañeros. ¿Alguno más? Bueno, vamos a la segunda ronda. Segunda ronda. En el 2018 empezó un movimiento, el Movimiento Regenerativo Nacional Morena. 6 años llevamos con pruebas de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. AMLO nos ha cumplido. Y hoy empezamos por primera vez con 4 candidatas migrantes, un candidato migrante que son diputados ya electos, que van a tomar protesta el 1 de septiembre. En 2 meses. Y también tenemos una candidata senadora electa que va a tomar protesta también el 1 de septiembre. La primera vez que los migrantes somos escuchados y esto va para más. Entonces, este es el 6º año del Morena, pero Morena cruza fronteras. Gracias, AMLO, gracias, doctora, gracias, Morena. Es un honor estar con Obrador. Es un honor estar con Obrador. Es un honor estar con Obrador. Bueno, pues ya lo vieron, compañeros, aquí el pueblo está unido y está en apoyo a la cuarta transformación para continuar con el segundo piso. Y pues con eso a lo mejor ya vamos cerrando, ya nos expresáramos la mayoría de nosotros. ¿Ya termino yo? Y bueno, ahí va para el compañero. Hoy por la mañana nuestra presidenta electa Claudia Sheinbaum se reunió con su nuevo gabinete y desde ese evento, desde Los Pinos, anunció que 1 de julio será una fecha conmemorativa donde lo va a celebrar todos los 6 años de su gobierno. Así que nosotros lo mismo vamos a recordar esta fecha, porque esta fecha fue el inicio del cambio, el inicio de la transformación de nuestro país, y es tan importante recordarlo para tenerlo bien seguro, para tenerlo presente, que esta lucha continuará hasta consolidar la cuarta transformación de México, hasta cumplir el sueño de AMLO de un posible renacimiento de México. Y vamos por muy buen camino. México, por primera vez, es visto en el mundo como un país de mucha esperanza y de mucho porvenir, y juntos seguiremos apoyando, empujando esta transformación. ¡Que viva nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva! ¡Que viva nuestra presidenta electa Claudia Sheinbaum! ¡Que viva! ¡Que viva los migrantes! ¡Viva! ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Viva México, compañeros! ¡Y que viva México, compañeros! ¡Viva! Es un honor estar con Obrador. Es un honor estar con Obrador. Es un honor estar con Obrador. Eso chingado. Eso, ¿qué tal, compañeros? ¿Están contentos? ¡Sí! ¿Están felices? ¡Sí! ¿Apoyan a AMLO? ¡Sí! ¿Apoyan a Morena? ¡Sí! ¿Y apoyan a Claudia Sheinbaum? ¡Sí! Es el 6º año del triunfo de nuestro presidente AMLO. El día en que inició ni el socialismo ni el capitalismo, ganó el humanismo mexicano y ahora recientemente la prosperidad compartida.
México tiene mucho que ofrecerle al mundo, pero sobre todo a todos los mexicanos y a los migrantes. En esta ocasión recordamos el sexto año del triunfo de nuestro presidente AMLO, el día en que inició, el que ganó, se combatió a la corrupción, pero ganó el pueblo mexicano. Estamos muy contentos, estamos muy felices. Desde Nueva York mandamos este mensaje. Ahora nuestra responsabilidad, después de que nuestro presidente se vaya, es llevar su mensaje, su trabajo, su filosofía, hacernos responsables, seguir concientizando, seguir participando en las protestas, en las clases de formación política, en la revolución de las conciencias. Debemos de estar políticamente bien educados para que México siga prosperando, para que México siga creciendo con ese crecimiento económico, con ese desarrollo de muchas infraestructuras, con esos puertos, aeropuertos, muchos trenes, muchas carreteras, y vienen los trenes de pasajeros. Todo eso viene para México. Somos afortunados, bendito Dios, bendito los mexicanos, que lo tenemos todo. Nada más que no dejemos que regresen esos corruptos que están allá en España. Ya saben, tienen el apellido de Calderón, el apellido de Salinas. Allá están y allá que se queden. Mientras el pueblo va a defender la democracia. Es un honor estar con Obrador siempre, y seguimos con Claudia. Esto apenas comienza. Vienen muchos sexenios. ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Que viva Morena! ¡Viva! ¡Que viva Claudia! ¡Viva! ¡Y viva México! ¡Viva!